En este momento estamos firmando 9 convenios con 9 cooperativas que se suman a este plan de mantenimiento de escuelas. Con ellas vamos a realizar esas tareas. Se ha hecho un proceso de selección que comenzó con la inscripción ante el Ministerio de Infraestructura, obviamente dando la oportunidad que todos puedan acceder a ser parte de este plan, que como decimos es un comienzo. Estamos trabajando en 3 líneas. Por un lado, con cooperativas, estamos cubriendo algunas escuelas, los municipios y las comisiones municipales. Ya muchos han celebrado convenios con nosotros también. Y también nosotros tenemos unidades productivas, unidades de gestión, de mantenimiento de cada una de las regiones, 5 regiones de nuestro ministerio. Así que estamos cubriendo toda la geografía de esas 600 escuelas con estas 3 líneas de trabajo. Así que bueno, tenemos un firme propósito por instrucciones del señor gobernador de generar un mantenimiento continuo en las escuelas a lo largo de todo el año, porque hay muchos edificios que precisan más tiempo, precisan más trabajo, más intensidad de mantenimiento, y bueno, eso también se va a hacer a lo largo del año. Queremos poner en valor la tarea de muchos hombres y mujeres que trabajan en la acción cooperativa, que tienen ese espíritu de ser parte de una cultura de trabajo, de una cultura de esfuerzo, y que el Estado también pueda sus obras ponerlas en manos de ellos. Queremos recuperar el sentido de que la escuela es el mejor lugar en el cual pueden estar los niños, nuestros niños, y eso empieza hoy desde este mismo acto que estamos haciendo las obras.